olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con mi colección de lápices de Troll. O bueno, la parte de revés de Troll. La mayoría de estos lápices son antiguos. Y por eso es que se los puse. Pero en realidad, lo que les voy a estar mostrando son lo que es la parte de arriba. Vean, tengo un montón. Y bueno, desde hace mucho que quería mostrárselos. Y pues hoy lo voy a estar haciendo. Los tengo guardados dentro de este case. Que por cierto ya casi no caben. Ya tengo unos acá metidos así encima nomás. Pero los tengo en este corazoncito. En este case de corazoncito. Un lapicero de corazoncito. De los 90s. Estas cosas como me encantaban en los 90s. Siempre tuve de estas cosas. Me gustaban mucho. Y pues dije, qué mejor lugar que guardarlos que ahí. Así que bueno, es que por eso es que los tengo aquí. Y pues les voy a mostrar uno por uno todos los que tengo. Y bueno, aquí les voy a estar mostrando. Y bueno, vamos a empezar con este. Que este ya lo conocen. Seguramente se acordarán de él. Porque este es el lápiz que siempre utilizo para mis videos, para mis manualidades. Y es que en realidad es el lápiz que siempre uso. Y simplemente lo traigo en uno de estos lápices normales de Nixon. Y le puse unas calcomanías. Pero sí, los lápices estos, vean, son este... Traen este hoyito aquí abajo. Y ya les puedes poner a tus lápices. Entonces, bueno, estos los he venido coleccionando por un buen tiempo. Por eso es que tengo tantos. Y pues sí, donde quiera que los encuentro, los compro. Pero están bien bonitos, vean eso. Estos son estos. Y algunos traen como agujeritos acá para poner en collar. Lo puedes usar como en un collar o en un llavero. Yo los uso nada más así para los lápices porque en realidad para eso son. Y bueno, por ejemplo, este es de, dice aquí, Made in China, es Acme, es de la marca Acme del 1991. Y vean, trae pegamento porque como les digo que eso es lo que uso para las manualidades, luego la otra vez se me pegó. Y bueno, pero sí, es este, vean, es un verdecito, con pelo verdecito. Bueno, ahora vamos con este. Y este sí me gusta un Dam, sí, este es un Dam de 1989. Y este tiene su cabellito en rojo. Y este lo traigo en este lápiz así de Love. Es de así como de Día del Amor y la Amistad. Pero sí, es este. Y vean, me encantan sus ojos. Son tan diferentes. Y tengo varios, pero vean, todos son completamente diferentes. Los van a ir viendo ahorita. Y tengo este otro que este lo traigo en este lápiz pequeño. Y este lápiz es de Lisa Frank. Y bueno, este es así. Y es un Dam también. No, este es un Rose. Sí, este es un Rose. Y tiene su pelo en color rosita. Vean qué bonito. Y el lápiz trae así como corazones y... corazones y lentes. O lentes de corazón, más bien. Pero sí, es este. Y tengo este otro, que este me parece que es un Treasure Troll. Sí, porque ese no trae marca, no dice nada. Pero trae aquí el puntito así como de su diamantito. Como los Treasure Trolls traen diamantito y como verán los Rules no y los Dam tampoco. No sé si este posiblemente que sea un Troll, Treasure Troll. Y este lo traigo en este lápiz de Halloween. Bueno. Esto sí, es este. Me encanta ese, está bien bonito. Traigo también este. Y este me parece que es similar a este también. Sí. Sí, son iguales, nada más que este es un poquito más grande. Si alcanzan a ver el naranja, es un poquito más grande que el otro. Y este trae un corazón aquí en el ombligo. Y bueno, es así. Es rosa. Y este lo traigo en este lápiz brilloso. El corazón es así con brillo. Y bueno, ahora vamos con este. Y este lo traigo en uno de San Patricio. Traigo un lápiz de San Patricio. Y vean, este trae aquí su corbatín, su moñito en... Y este es uno Rose, este es de la marca de Rose. Super cute. Y este es super fake. Este es super falso. Este dice Made in Korea. O este es de Corea, sí. Y este trae este como si fuera llaverito. Pero les digo yo, como muchos traen esto. Y bueno, este en realidad puede serse como llavero o para los lápices. Yo en este caso lo tengo para el lápiz porque pues trae aquí para poner el lápiz. Entonces pues lo traigo aquí. Pero sí, y vean, está hasta mal pintado y todo. No sé si alguien lo pintó o así venía originalmente, pero bueno. Es un troll, así que ahí lo traigo. Y este también es tipo llavero, vean. Y este es navideño, así que lo traigo con este lápiz rojo. Este es del Atlanta 1996, este lápiz.
no es de Navidad, pero bueno, lo traigo aquí porque pues le combina, entonces por eso fue que lo puse aquí. Pero vean este qué bonito, ese es un Rose, estoy segurísima. Sí, es un Rose, es la marca Rose. Y pues tiene su pelito en verde. Es un Santa Claus. Este otro, vean el pelo de este larguísimo. Y este es muy parecido a este, creo, sí. Este viene siendo uno de la marca, no, no dice, nomás dice Made in China, o este puede ser que sea un como tipo piratita también, al igual que este. Y bueno, lo traigo en este lápiz, que dice super kid, nada más por el color, ese más que nada por el color lo puse en ese lápiz. Y bueno, el lápiz también es antiguo, pero vean qué bonito está este. Este trae muchísimo pelo. Y traigo este otro, y este, vean, ese tiene bien poquito pelo. Y también traigo un agujerito acá atrás para ponerlo en algo, pero bueno, yo lo traigo así también en el lápiz. Y este lo traigo en un lápiz de los Goosebumps. ¿En eso? El Goosebumps Pencil. Antiguo también, de los libros Goosebumps. Y bueno, este trae el pelito así como rojito. Y este es el único de pelo blanco que tengo de este tipo. Y vean qué bonito está. Este me encanta. Este se me hace como que está bien limpio, no sé, me encantó. Y bueno, este lo traigo con este lápiz también de San Valentín. Y bueno, este nada más que nada por los colores, porque me encantó el color así como brilloso. Y bueno, pues por eso lo traigo aquí. Pero vean qué bonito. So pretty, este me encanta ese. Ahora vamos con este, y este es uno en azul. Y este nada más dice Made in China también. Y bueno, este es azul y así, vean qué bonito. Y este lo traigo en un lápiz de Silvestre, de Looney Tunes, también antiguo. Entonces, bueno, por eso lo traigo aquí, de Warner Bros. Voy a poner acá. Y este, vean, este es navideño. Este lo traigo con este lápiz de emojis de Navidad, porque pues él es como tipo navideño. Y vean, él parece como un ratón. Es un, se supone un troll, pero es como, parece como un ratón. Vean su nariz, está larguísima. Y bueno, trae esta bufandita y trae un diente y trae ceja. Sí, normalmente los trolls no traen ceja, les digo, pero bueno, este trae ceja y trae un diente. Parece un ratón, pero está muy bonito. Entonces, bueno, este les digo, lo traigo con este lápiz de emoji. Y este lo puse en un lápiz de la mini, nada más por el color. Y pues sí, este también, vean, trae un poquito de pelo, pero lo trae larguísimo. Y este no dice marca tampoco, nomás dice Made in China. So no, no trae marca, no trae nada, pero también podría ser uno Treasure Troll, porque vean, trae ahí el corazoncito en el ombligo. Vean qué bonito. Y traigo este otro, este me encanta, este es otro de mis favoritos. Y este también lo traigo en un lápiz de Lisa Frank. Y vean el lápiz qué bonito, es con tema de Santa Claus, así de Lisa Frank. Está súper lindo. Y este me encanta por su... Este lo combiné obviamente por el color, por los colores, por el color de cabello de él. Pero vean qué bonito está este. Y este es uno de la marca Rose. It's so pretty. Este me encanta, es uno de mis favoritos este. Está bien bonito. Y ahora vamos con este. Y este también es así, trae como de llavero. Y este no dice nada, nada más dice China. No dice marca, nada. Pero también es este, y bueno, este lo traigo en este lápiz brilloso de colores. Y nada más porque pues trae azul, y bueno, es azul. Pero sí, este es de pelito azul, y lo traigo en este lápiz brillosísimo. Y vamos con este. Este, de hecho, creo que es el único que trae ropa de todos. Vean, este me parece que es un Dam. Creo que es un Dam. Sí, aquí dice. Es un uno de la marca Dam. Y este tiene su pelito en verde, y lo traigo en este lápiz que dice Student of the Week, estudiante de la semana. ¡Qué bonito! Y pues nada más lo puse, lo combiné por, obviamente por el color. Pero sí, este está bien bonito. De hecho, creo que este es el único que tengo verde de este. Bueno, porque tengo este, pero es como más oscurito. Este es más como un verde limón. Está bien bonito este. Me gustó muchísimo. Este está genial. Este es uno así como con tema como de Halloween, algo así. Vean, es como un ratero. Es un ladrón, vean. Trae su máscara y trae así la bolsa como que ya se llevó el dinero. Y está haciendo una cara así como que, oh, me pescaron. Ya me atraparon. ¡No! Vean, y este nomás dice China. Y está bien bonito también. Y bueno, eso lo puse en este lápiz así de... como metálico, de puntitos de colores. Y más que nada por los puntitos, porque pues trae el puntito rosa y pues le puse así por eso este, pero... Pues sí, está bonito. Este está como bien chistoso. Y este lo traigo en este lápiz de Toucans.
vean, o de pajaritos, porque de hecho trae otros tipos de pajaritos. Trae un tucán, una guacamaya, una cacatúa, ¿qué es? No sé qué es. Pero sí trae diferentes pájaros, así como tropicales. Y bueno, este es el troll. Y bueno, tiene su pelito en rosa. Este también es tipo llavero y nada más dice China. No sé, es este. Está bien bonito también. Y bueno, aquí lo pongo. Ahora vamos con este, que vean este, como que se le está saliendo el pelo, pero lo tiene como que se lo pegaron. Está como bien raro. Pero bueno, este sí es súper fake. Este es súper piratita. Es como duro, inclusive es duro. Y se le ve luego el molde. Pero bueno, no importa, está muy padre, me gusta. Y este está más grande en comparación a estos. Vean, es muchísimo más grande en comparación a todos. Vean, es como que toda una cabeza de diferencia. Bueno, este es un poquito más alto, pero aún así es más chiquito. Eso sí, vean. Es como una cabeza más grande que todos. Este es más grande, pero está bonito. Y tiene su pelito en amarillo. De hecho, creo que es el único de pelo amarillo. Sí, es el único que tengo de pelo amarillo. Y bueno, lo puse en este lápiz de Happy Easter, del Pascua. Trae un conejito aquí con su canasta. Unos señores acá. Entonces sí, ese de Pascua. Y bueno, pues ahí. Y este es el morado. Y es el único morado que tengo. Y este es parecido a mi favorito lápiz. A mi lápiz favorito, vean. Nada más que es de otro color. Pero vean, es el mismo molde. Y este es, dice también, ¿cómo es el otro? Acme 1991, eso es de la marca Acme. Y vean, trae aquí también para ponerle como un llaverito. Y bueno, es así, y este lo traigo en este lápiz también, como tipo metálico. Y es así como de cohetes y así, está muy bonito. Y el último es este, vean, es uno azul. Este es el único azul que tengo de este tipo, como verán. Vean, es más oscuro, en comparación a los otros, es súper oscuro. Y este no dice marca, no dice nada, pero creo que también podría ser un Treasure Troll. De hecho, este creo que es el único que tengo que combina con el lápiz. Y el lápiz es de Treasure Troll, por eso lo dejé para el último. Porque este lápiz en realidad sí es de los Treasure Trolls. Este lápiz, si recordarán, me salió en una... Vean, no trae borrador, no trae nada, porque estos iban aquí adentro. Por eso es que no les ponía el borrador. Es un lápiz original de estos monitos. Y estos lápices, este me salió en una de las bolsitas que compro así de lápices antiguos. Y bueno, tuve la suerte de que me salió este. Y este es súper padre, vean, dice Treasure Trolls. Y pues decidí ponérselo con este porque él es un Treasure Troll también. Y pues aparte le combina porque pues es azul. Pero sí, estoy súper contenta de haber completado este. Este pues se convirtieron en mis favoritos, pero no lo pienso usar. Porque pues ahora sí que está súper difícil encontrarlo. Y yo la verdad, a lo mejor por internet sí, a veces que hay gente que los vende. Pero en persona, en realidad, nunca había visto uno. Nunca había tenido la suerte de encontrar uno. Así que pues ya que lo tengo, pues lo voy a conservar intacto. Así que pues ese es. Pero sí, esta es mi colección de lápices. Tengo, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah, sí, 22 son 22 en total. Y pues ahora sí que me encantan todos. De todos, yo creo que mi favorito es este de colores. Me encanta. Este también, este blanco. Obviamente este porque pues tengo el set completo. Pero de todos, mi favorito sigue siendo él. Y a lo mejor no porque sea el más bonito, sino que es tan especial para mí. Este creo, si no me equivoco, este fue el primero que tuve. Y creo que a lo mejor por eso me gusta mucho, porque desde que lo puse aquí, en este lápiz, he usado este lápiz muchísimo, muchísimo. Ya se lo tengo más gastado, porque vean, este lápiz cuando yo lo empecé a usar era un lápiz tamaño normal y vean ya dónde va. O sea que pensarán que no mucho, pero en realidad sí lo he usado bastantito. Pero sí, entonces sí, ese es mi favorito de todos. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye. Y déjenme saber cuál fue su favorito.